Now! Sonic.exe. Sinceramente este no necesita presentación, y ni siquiera estoy aquí para hablar de este creepypasta porque en serio, hay muchos vídeos en donde te explican quién es este güey. ¿Pero por qué estoy hablando de él en primer lugar? Bueno, mi querido espectador, hoy hablaremos sobre la nueva actualización y del por qué vale la pena la espera del tan ansiado mod versus Sonic.exe 3.0, o más conocido como Sonic.exe Round 3. Sin más que presentar, comencemos. Sinceramente, desde que salió la 2.0 de este mod, los fans de este erizo con sangre hiperrealista quisieron más, así que Marstarlo y Rayburst decidieron darle pie a su siguiente actualización, la 3.0. Esta actualización traerá cambios muy grandes dentro de este, como sus sprites, música remasterizada y arreglada, y como no, nuevos personajes para esta historia. Así que comencemos a presentarlos a cada uno de ellos. Fatal Error, o más conocido por su alter ego, Fatal Error Sonic, es el antagonista de este universo en donde un ROM de Sonic 3 es infectada internamente por este malware malicioso con el único propósito de ser un dios en este juego. Este exe es creado por Analog Warriors Games. Si bien hay mucho lore acerca de este Sonic, se le considera como un buen exe en este territorio del mod. Su única canción en este mod es Fatality, la que están escuchando de fondo. After all this time, Luther, after so many chances, you still choose to defy me. But don't you worry, I know exactly how to settle this. An ad battle? Sarah, I am not going to do a rap battle. Could you repeat that? Sarah, o más conocida por todos en el género del terror análogo, Needle Mouse, es uno de los antagonistas de la serie del mismo nombre. Su historia es básicamente que esta morra se pasó de copas por sus amigos, y por consecuencia de ella se murió y sus amigos la enterraron para ocultar evidencia, pero como cualquier villano de este género de terror, esta cobra venganza en un cartucho de Sonic, y todos sabemos qué es lo que pasa después.
Si bien este ex es bastante confuso si hablamos de su lore, sinceramente puede ser una buena inclusión como uno de los primeros Sonics del terror análogo. Sus canciones del mod son Roundabout, la que estás escuchando ahora mismo, y otra en donde se agregara a su némesis, Luther. Slash, es un exe bastante interesante en mi opinión personal, no he investigado mucho de él pero creo que es un Sonic.exe bastante roto, y por lo que he oído este es el mejor Sonic.exe fiel al personaje. Sus canciones se desconocen pero muy pronto en la actualización se mostrarán.
Scarlett Eggman es sin duda el mejor personaje para esta categoría en el mod. No hablamos de un extraordinario y ni siquiera lo es, este es una representación de un Eggman psicópata. La historia de este es bastante interesante y larga, pero en resumen, en un universo alterno Eggman es controlado por su hambre insaciable, haciendo que se coma a su rival Sonic. Por ahora su lore es bastante profundo. Antes su creador era Avery, pero por cuestiones de fundación se le ha quitado su derecho al personaje al ser dueño de Dumbie. Antes Starve tenía dos canciones para el mod, pero como les había dicho que por problemas de fundación no funcionó tan bien y solo se dejó una, hasta ahora es toda la info que se confirmó de él en el mod. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir para lo que se viene en la 3.0, de hecho ahora que estoy editando el video Marstar Bro dijo que se atrasaría supuestamente el mod, así que solo queda esperar mucho para el mod, pero valdrá la pena la espera. Así que eso es todo por el video. Soy Gustavo Draus 43, y nos veremos en un próximo video, chao. Una cosa más. Oh boy, this must be my lucky day, huh? All right, where's we meet at last.